Da igual, de todas formas. Family friendly. Bueno, habíamos quedado en salir para las Race Wars a las 8 de la mañana. Son las 8 de la mañana, como se puede ver aquí, solo que con un 1 y un 0. Y nada, pues aquí estamos. Pero no pasa nada. Salimos ya en nada y bueno, pues a ver qué nos encontramos por allí, cómo va el día, a ver si no reventamos el coche haciendo el animal y a ver cómo va todo. Vamos a meternos 300 y pico kilómetros otra vez. Vamos a ello. Cunda. €30 por persona. Dios, chaval. Dios, mira. Dios, tío. Mira el RX8. Para adelante. Madre mía, tío, qué pasada. Mira el. Madre mía, tú. Si parecía que no había nada. Sí, pues que el. Pero tenemos que mirar dónde podemos correr con el coche. Pero vas a estar un rato en la fila, para correr. Mira, el Jetta de Jesse, ahí está. Y mira, ¿dónde? Los coches de Fast and the Furious, ahí está. Ah, es que ahí está ahora el Chad Lindenberg, ahí dentro. Mira el Skyline, tío, qué guapo. Mira, y el Supra. Qué pasada. Este es un Sunny GTR. Mira, el Mercedes de los vídeos. Dios mío, tú. Esto va a ser una puta pasada, ¿eh? Esto va a ser un fin de semana español. ¡Guau, tío! Español. De España. ¡Qué guapo, tío! De California, mira, hermano. Están. Hoy banco de potencia, tú, y todo, loco. De todo recto. Mira el Corsa. Mira el Fiat, tío. Sí. Dios, qué guapo, tío. Vamos a buscarnos un sitio para hacer todo. Mira, otro Eclipse. Todo por allí, tenemos que ir ahora. Por ahí, a ver, para hacer camping. Que joder, me estoy haciendo. A ver qué nos dicen ahora. A ver qué nos dicen, sí. Me han pedido cerveza, digo, no tengo. ¿Te han pedido cerveza? Sí. Mira, wow, ¿cuántos Skyline, tú? Supra. Dios, tío, qué pasada. Lo meto aquí así de. Bah, sí, ya lo está. Lo engancho. Sí, lo pones al lado de aquí. Vale, al lado del suyo. A ver si no me llevo una tienda de campaña por delante. Este coche está hecho para eso. ¡Buah! Vais a flipar. Esto es increíble. Acabamos de llegar.
Pero increíble, ya lo habréis visto con la GoPro. Es una maldita pasada todo lo que hay aquí, chavales. La leche. Hay música por todos lados, así que no sé lo que voy a poder grabar. También hace bastante viento. Pero bueno, vamos a intentar grabar todo lo posible para que veáis esto, porque de verdad que acabamos de llegar y es una maldita burrada lo que hay aquí. Mirad esto, ya que sé que aquí que todo el mundo es un fanático de los Supras, pues aquí os lo saco. Madre mía, tío. Volante a la derecha como debe ser. Mira los frenos, tío. Wow. Manual, ¿eh? Qué bonitas las llantas. Madre mía. Ya sabéis que yo no soy de tomas, que yo soy de enseñarlo todo así hablando. Pero... Wow, lo que hay por aquí. Hay allí un R33 y un R32, bueno, más los que hay por allí. Dios, mirad el charger este, tío. Qué animalada. Están los coches de Fast and Furious. Mira esto. ¿Qué caracolita lleva esto? Eso es un polo, tú. Chaval.
¡Dios, tío! ¡Dios, tú! Contra eso no tengo nada que hacer. Venga, ponte al lado. Roma, cuéntanos un poco qué vas a hacer. Bueno, pues rustirte lo que se pueda. O sea... ha cogido la licencia y vamos a hacer lanzadas con el Volvo. Sí. Hazte lo que dé. Hazte lo que dé. ¿Contra el Mercedes o qué? Contra el Mercedes, tracción 4. Venga, hombre, estaría bien contra el Cupra, que es delantera, pero... Sí, pero quizás ya reprogramas un trocito de caballos. Van a ir Cupra contra Cupra, parece. Estoy por preguntárselo. Ah, no está el dueño. Bueno, pues ya tiene Roma contrincante. Volvo S60R, como el de Adri. Tenemos ahí un Polo que tiene pinta de no ir de serie. Pues tiene pinta de G40, eso sí. Estaría bien correr contra el Supra, que sé que os mola más, que da más visitas y todo el rollo. Pero bueno, de momento vamos contra eso. Es que ni de coña. Así que, bueno, el Supra está hecho un fenómeno ahí, quemando rueda, con el volante así en una mano y una cerveza en la otra, algo impresionante. Más típico de un redneck que de un JDM Lover, pero bueno. Chavales, pues ahí lo tenéis, a ver... Luego que salió a él antes de tiempo. Ahora te dicen el tiempo, a ver. ¿Eh? Bueno, vamos a ver qué tiempo hemos hecho. 3-4-3. Este soy yo. A ver... Reacción. A ver... Espérate, voy a aparcar un momento. Ahí. Un segundo. Vale, a ver... Cuarto de milla, que es lo que más interesa. 15,5. Bien. ¿Dónde está el octavo de milla? 9,8. Velocidad en el cuarto de milla, 155. Uh-huh. No está nada mal, la verdad. Me esperaba algo más. Y el tiempo total, supongo que será sumando con el tiempo de reacción o alguna cosa de estas. Bueno, a lo mejor con 15,6. 15,6. Y el otro chaval ha hecho 14,3. Hemos sacado 1,3 segundos, pero es normal. Mm. Es tracción a las cuatro ruedas y tiene más potencia que yo de serie. A ver, ya hay 9 kilómetros por hora más. Así que no está mal. Y ha tardado sí, más en porque, reacción. Porque ha salido más. Mira, porque reacción. Mejor con la... El reacción ha tardado 0,2 segundos. Y yo he tardado 0,08. Que creo que no está nada mal. No está nada mal. Para ser la primera vez, estoy contento, la verdad. Para ser un delantera, me doy con un canto los dientes tú. Thank you.
Joder, bueno, chavales, van a hacer la carrera el S2000 y el Jetta de Jesse. Miradlo. Creo que atajan por aquí, Creo que el... ¿Te lo, ¿se lo pregunto o qué? Stammel, stammel. Oi, oi, oi. Mira, mira qué velocidad. Se cae que acá no lo fan. Oh, impresionante. Madre mía. Increíble. Ahora le da el nitro. Le da el nitro, que esto me lo sé yo que lo he visto. Y gana. ¿Estás vas? Impresionante. Bueno. Bueno, pues ya está. Impresiones. 300 kilómetros por esta. Impresiones. El lado de nieve de mi madre hubiera sido más rápido. Pasa un conejo al lado del Jetta y nadie lo ha visto, ¿eh? Era más rápido. Imagínate. Pero qué mierda ha sido esto. Bueno, chavales, ya está. Dadle a like si os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Tommy, que no le van a pegar. Ella tiene que pegar un tiro ahora. Haciendo spoilers. Allá va. Y allá va. Corta césped inside. Pues suena bien, tío. Eso no puede ser un Honda. Saludo de la reina de Inglaterra. ¿Cómo suena eso, Suena sano, ¿eh? Yo creo que en la torre y motores sin culata que andan mejor que eso. Vendo Jetta, rodaje recién hecho. A ver dónde pongo yo esto ahora, Julio. Pues ala. Hemos venido nosotros aquí lo más alejados posible de todo el ruido, con el Passat, porque Patrick se ha traído una tienda de campaña para dormir, yo dormí aquí dentro en el coche y esto lo habíamos aparcado antes al lado de un montón de gente con generadores y música toda pastilla, y ya nos han dicho que esta gente va a estar así toda la noche. Y bueno, pues nosotros estamos entre una cosa y otra, hemos dormido bastante poco y entre viajes y demás andamos bastante cansados, así que queremos poder descansar algo por la noche para mañana va la vuelta, ¿no? Y luego el lunes ya empiezan a currar ellos y tal. Yo de momento seguramente me quedé por aquí una semanita más, porque quién sabe, pero quizá vayamos a Nürburgring y me reúna allí con Adri de 5 cilindros, no es nada seguro, pero quién sabe, ya veremos. Y nada, porque Adri también iba a venir para Alemania tal, y luego a la vuelta pues seguramente nos juntemos por Nürburgring y demás. Así que nada, vamos a salir, vamos a ver si he hecho los asientos para atrás, os enseño un poco cómo es dormir dentro de esto o no, o el espacio que tiene, y seguimos viendo a ver qué más vemos. Pica pica. Este coche él lo lleva por la calle, ¿eh? Me mola mucho, tío. Muy ida de olla. Mira aquí alerón, tú. Uno de estos para el MX-5. Y aquí lleva el portón cortado, ¿eh? So, er lässt sich richtig fliegen, wenn er Platz auf der Strecke. Also warum nicht? Guckt euch das an. Der Junge fährt zum ersten Mal hier heute. Also, das kann ich absolut nicht mehr. Im Motorlager, das heißt, wir haben. Bueno, chavales, pues esto es todo. Le acaban de dar un golpe a un Supra haciendo drift. Was natürlich suboptimal ist. Mira, a mí qué barato no va a salir. Cinta americana y ha solucionado. Par de venidas.
Lo peor es que se han dado contra un Silvia, que bueno, el Silvia ha acabado mejor, eso sí. Bueno, sí, es un Skyline. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Voy a ir cortando por aquí porque, como veis, ya es casi de noche. Patrick ya se ha ido a dormir. Tommy y Roma ya tienen las mismas intenciones. Y nada, porque ahora básicamente lo que hay, ya a partir de las 8 de la tarde ya no dejan circular a los coches, porque por aquí ya sabéis que hay fiesta, hay mucho borracho y tal, y me imagino que para ahorrar problemas no dejan circular coches. Y ahora lo que empieza es la fiesta. Fiesta con alcohol, con música toda pastilla, con gogos y strippers y todo el rollo. Así que bueno, pues yo, como soy alérgico a todos esos ambientes, y como ellos están también reventados, pues lo que vamos a hacer es dormir. Ya está, hemos venido a los coches, Patrick a su tienda de campaña, y vamos a dormir. Yo iba a dormir allí detrás, pero los asientos no se pueden echar hacia atrás porque pilla con el paso de rueda y con las bandejas de los altavoces y todo el rollo. Solo se pueden echar los respaldos de atrás hacia adelante, no hacia atrás. Y bueno, hacia adelante se quedan más o menos bien, pero como eso es bastante duro, yo creo que lo que voy a hacer directamente es echar el asiento este de delante para atrás y listo. Así que nada, chicos, eso, espero que os haya molado el vídeo. La verdad que es una pasada lo que hay por aquí, y estos días están siendo increíbles. Y nada, ya sabéis, manita arriba si os ha molado. Dejaré también la lista de reproducción de todos los vídeos del viaje por aquí arriba, para que le echéis un ojo. Y nada, chicos, pues eso, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, y si vosotros queréis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.